Sociedad 3.0 Multimedios presenta. ¿Sabías que más del 70% de la composición de nuestro planeta es agua? Muy probablemente la contaminación y uso irracional de este elemento sea el principal motivo de la crisis ambiental que enfrenta nuestro planeta. Reacciona, juntos podemos lograrlo. Salvemos el agua radio. Salvemos el agua radio. El primer programa ecológico en el estado de Veracruz, conducido por Alejandro de la Madrid Trueba. Salvemos el agua radio. Un foro de opinión, debate, objetivo y veraz. Súmate y participa. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, como cada martes en la tarde, en punto de las 18 horas. Hoy es martes 5 de noviembre del 2019. Vamos a hablar de un tema, la verdad, extraordinariamente importante: denuncia y participación ciudadana. Sean todos bienvenidos a Salvemos el Agua. Soy Alejandro de la Madrid. César Jara, aquí acompañándolos como siempre últimamente, listos para la denuncia ciudadana muy pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica de la Madrid. Un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Pues un tema realmente importante. Creo que en esta semana ha sido muy importante, redes sociales muy muy activos en Salvemos el Agua, casi como pocas veces. Hace unos días, usted recordará, pasó el frente frío número 6. Este dejó importantes daños en la zona de, en la playa de Villarrica, específicamente ahí en el municipio de Actopan, Veracruz. Y por supuesto, Salvemos el Agua, pues fue a visitar el lugar. Es una playa, como comentábamos, que tenemos más de 23 años yendo a esta playa, y fuimos a la zona de Villarrica, pues a ver qué había pasado, a ver hasta dónde había llegado el mar, a ver todo lo que realmente se decía y hacía la gente, y nos encontramos sorprendidos, muy sorprendidos, en primer lugar por la gran arremetida que tuvo el océano en contra de la playa, lo que es de la avenida principal o la calle principal que llega a la playa, a mano izquierda, o sea, hacia la parte norte, desde esa parte hasta las dunas, pues el mar se arremetió contra la playa, se llevó la arena, y hoy la playa empieza exactamente donde empiezan o terminaban las propiedades de las gentes que ahí viven. Se llevó en esa zona 4 restaurantitos, 4 palapas, se llevó toda la zona de palapas donde pues la gente llegaba a la playa a consumir diversas actividades, prioritariamente alimentos, cocos y todo lo que venden en la playa, alguna que otra cerveza. Y hacia mano derecha, o sea, hacia la parte sur de la calle principal, a la parte sur, pues la playa se redujo considerablemente. Ahí la diferencia de la parte norte, no se llevó la arena, ahí yo creo que va a regresar el mar. Y algo que pasó y que nos llamó mucho la atención es que hasta ese día, que tenía prácticamente una semana que habíamos estado, había pasado el frente frío número 6, pues no había aparecido ni Protección Civil Municipal ni Protección Civil Estatal. Y por supuesto, pues vino el tema este de esta sección tan importante, la denuncia ciudadana. ¿Cómo ves eso? Pues como habíamos comentado, lo comentamos allá en la playa, no es lo mismo verlo en el video a cuando realmente estás en la situación, ¿no? Nos tocó ver gente que se había ido de sus casas, que le llegó a afectar por el tema del mar, y ahora viviendo con vecinos, que algo admirable, digo, que haya esa comunidad tan unida dentro de la, por donde está la playa Villarrica, pero no entiendes la magnitud del problema hasta que realmente te paras ahí y ves todo el desastre que hubo, ¿no? O sea, como le comentaba, bueno, lo platicaron ustedes, acaba de ir hace un par de meses, y lo que yo veía como la zona de palapas, donde siempre me había estado quedando, desapareció, o sea, y no encontrabas. Y cuando llegamos a una de las propiedades que, donde, de por donde llegamos,
dimensioné y estaba tan cerca el mar, y antes me quedaba retirado, ¿no? Entonces ahí es donde sí te acongoja un poco el tema de ver la situación, tratar con las personas que te explican la problemática, y tienes impotencia porque realmente nosotros como fundación, más allá de la difusión de la problemática, no podemos hacer más. Pero digo, creo que como un tema de comunicación, como un tema de denuncia ciudadana, podemos hacer grandes cosas, que es llevar el mensaje a las personas que sí tienen las herramientas para hacer algo, ¿no? Que es como que lo que debemos estar. Yo vi a la gente, la verdad, muy desesperada. ¿Cómo viste, Verónica? Queríamos llegar a un punto para empezar a transmitir de ahí, pero es impresionante, de verdad. De repente ahí entre entre el oleaje, porque de repente literalmente se acaba la arena, ya no te puedes meter más, o sea, aunque vayas pegado a la propiedad ya no te puedes meter más porque está la cerca de la propiedad, el pasto, la barda perimetral de cada una de las propiedades, y literalmente se acaba la playa. Y donde se acabó, empieza a salir una lancha y empezamos a grabar. No empecé donde yo tenía planeado, pero es impresionante ver la desesperación. ¿Cómo viste, Verónica? Sí, así es. El mar le ha ganado terreno considerablemente a la playa. De hecho, ha llegado ya a lastimar los cimientos de las casas que hay ahí, y ha ido ya rascando tanto por decir algo. Entras en la calle principal y te vas a mano derecha. A mano derecha todavía se puede considerar que hay un poco de playa, y que a ciencia cierta, Playa Sur, se cree que va a volver a haber espacio para que puedan volver ahí a... Ahí sí va a ceder un poco el mar porque ahí no se llevó la arena, a diferencia de la parte norte, que es la parte izquierda. Exactamente. Entrando, como dices tú, a mano izquierda, pues ya vemos cómo el mar no dejó... Pues arremetió contra la arena, se llevó más de por lo menos 80 centímetros de arena. Sí, estamos hablando de miles de metros cúbicos de arena. O sea, ahí no va a regresar el mar. O sea, no va a retroceder en esa zona. O sea, esa zona va a quedar totalmente incomunicado el paso hacia las dunas. Eso es lo que Salvadas el Agua cree, es lo que yo creo, de acuerdo a lo que he estudiado de este tema. No considero que sean súper expertos, pero tengo 15 años hablando del calentamiento global, y sí, definitivamente ahí arremetió el mar. La otra parte de la playa que dices, pues sí va a ceder el mar, sí se va a hacer un poco hacia atrás y va a seguir habiendo un poco de playa, un poco. Sí, exactamente. La desesperación de los habitantes que viven ahí es que las afectaciones a su forma de vida, a las instalaciones que ellos tenían hechas para dar servicio a los turistas, a la gente que iba, y de la cual ellos sacaban dinero para el sustento de sus familias, no dinero, del cual ellos vivían, es su forma de trabajar, pues ahorita no. Se lo llevó prácticamente, se llevó, como dices tú, todas las palapas. Obviamente Villarrica va a resurgir, van a encontrar la forma de ubicar nuevamente Palapas, pero en este momento están viviendo una situación crítica, de crisis, muy crítica. Crítica. Hay un video, César, no sé si quisieras presentarlo, porque esta parte creo que el de la playa fue... Sí, justamente estaba pensando ese video porque fue una parte impactante el verlo. Digo, creo que lo ideal sería compartirlo y comentarlo después para que ustedes entiendan lo que vamos a decir. Allá producción, si les pedimos el video donde están subiendo a la lancha, sería perfecto. Ahí lo que estamos viendo, digo, llegamos y íbamos a empezar a grabar en un punto posterior, nos topamos a este grupo de pescadores. El mar estaba muy muy picado, o sea, nos explicaban los mismos lugareños que era
muy peligroso, pero como explicaban, ahí tienen que tener una forma de subsistir, ¿no? Dicen, hay que conseguir marisco, pescado, para que nosotros podamos venderlo, porque ahorita el tema del turismo es algo que no va a funcionar como ellos platicaban, no hay nada. Nos tocó un caso curioso de ver turistas, ¿no? Nos tocó una familia un poquito más adelante, aún así con la playa, pero digo, no es como para dimensionar, pero nos sorprendió mucho estos pescadores, porque así como estaba el mar, así como estaba de picado, así con lo peligroso que era, porque hasta la gente dijera, les daban la bendición y todo, así con todo se fueron a... Sí, exactamente, por la hora, era había norte, había marejada, y por la hora la marea ya había empezado a ser alta, entonces no eran las condiciones óptimas en las que ellos salen a pescar. Obviamente lo hicieron ante la desesperación de tener un sustento para llevar a sus casas. Sí, lo que decían los pescadores, yo les comentaba, ahí está el video completo, ya estaba grabando ahí, si lo quiere ver, lo puede ver en el Facebook de Fundación Salvamos el Agua, aquí mismo, y lo que yo les decía es que, ¿y a dónde van? Está muy peligroso, y dice, sí, pero tenemos que traer alimento a nuestra familia, vamos a buscar robalo del otro lado de... Pues, y para ellos salir fue muy difícil, Alejandro, porque de hecho, sí. Bueno, buscaron salida, no la pudieron encontrar, y tuvieron que regresar la ruta que originalmente habían agarrado para irse a dar la vuelta a la isla, a la piedra de frente, que se llama el Turrón. Así le dice, bueno, no sabemos, Alberto Muñoz, no sé si efectivamente es el Turrón ahí, pero bueno, sí, es... Si alguien sabe cómo se llama, díganos, por favor. La isla esta que está ahí enfrente de... Lo conocemos por el Turrón. Villarrica. ¿Cómo ves, César? Te puedo decir, una vez que lo vemos ya físicamente, sí cambia muchísimo la percepción. Y pues bueno, creo que nos sumamos como fundación al llamado de atención que tienen los lugareños de la playa Villarrica. Y pues compartimos la denuncia ciudadana que trabajamos con el presidente, ¿no? De la asociación de ahí de la playa. No sé si ya se ha indicado que la transmitamos. Sí, con todo gusto. Tenemos otro video por ahí que vamos a enviar. Hola, ¿qué tal? Soy César Jara de la Fundación Salvemos el Agua. Aquí me encuentro con un compañero que encontramos aquí en la playa de la Villarrica. Nos platica toda la problemática que tienen. Nos acompañó a ver todo lo que se llevó el mar de la playa. Los restaurantes nos explicó pues muchísimas cosas, nos platicó también lo que ellos creen y varias inquietudes que tienen. Así que, bueno, primero que nada, que conozcan su nombre. Sí, mi nombre es Abel Romero Martínez, soy presidente de la Junta de Mejora de aquí de la localidad de Playa Villarrica, municipio de Actopan. Y en estos momentos pues, estamos haciendo una entrevista, ¿no? Bueno, información, parte de la entrevista. Uh-huh. Ahora, más o menos, ¿cuántos fueron los restaurantes perdidos y cuántas casas aproximadamente cree que se hayan visto afectadas? Pues, de manera así, muy, quizá entre 10 a un poquito más, ¿no? Posiblemente, o sea, no tengo específicamente un número de afectado, ¿no? Pero sí es una parte importante de toda una zona, casi mitad del pueblo de Villarrica, que tenía sus palapas y negocios, ya ahorita en este momento no hay nada, bueno, no hay playa, el mar ha impactado de manera importante, ¿no? Y eso pues afectó de manera directa, ahora sí, a los que dependen de su negocio, ¿no? Ahora no hay playa, no hay palapas, no hay negocios prácticamente. Y no hay turismo. Y por, como consecuencia, ya turismo pues va a reducir en este caso, ¿no? Bueno, por el momento, ¿no? Y también el tiempo, ahorita estamos en temporada de norte, como el norte de ayer, el 31 de octubre, fue un norte muy, muy violento, y como consecuencia, pues, así afectó más fuerte a la playa de Villarrica. ¿Tiene un mensaje que quiera transmitir en vivo a nuestros televidentes? Bueno, pues yo más que nada le pediría al señor gobernador que ahora sí que ponga la mirada en Playa de Villarrica, ¿no?
y que pues, de alguna manera pues, amable le pedimos que nos apoye de alguna manera, ¿no? Yo creo que él tiene el poder y los recursos para que nos apoye en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues bueno, eso fue lo que nos platican desde aquí de la playa Villarrica. Como vieron en las transmisiones en vivo que estuvimos haciendo durante la semana pasada, pues bueno, ya ven la problemática. Entonces, ojalá y puedan compartir este video, esta sección, para que más personas se enteren de la problemática y podamos llegar a una solución. Que las personas que pueden hacer acciones realmente las tomen y las hagan válidas. Nos vemos en la siguiente sección. Bueno, ahí lo que estamos viendo es una imagen de César Jara ahí con Abel Romero, presidente de la Junta de Mejora de Villarrica, y ese llamado desesperado que tenía la población en general, solicitando la atención de las autoridades de Protección Civil para resolver el problema que ellos están viviendo en ese momento. Nos vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando de este tema. Si buscas la excelencia educativa, el Bachillerato General del IBES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además, contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, educación personalizada en grupos reducidos, así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades, como música, teatro, artes plásticas, fútbol, voleibol y taller de danza Tlayexiguali, campeones estatales de la Dirección General de Bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Bachillerato General del IBES. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina, 01-22-8298-8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio, un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años. Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. Seguimos hablando aquí en Salvemos el Agua TV sobre la denuncia y la participación ciudadana fundamental, algo que hemos incidido mucho, yo prioritariamente, no se queje, participe activamente. Luego nos quejamos de todo, pero no hacemos nada. Hoy hay que brincar esa parte donde creemos que la autoridad es responsable de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que brincar esa barrera y actuar. Cuando nosotros llegamos a Villarrica, y de verdad se puede transmitir muchas cosas, pero yo los invito inclusive a que vayan,
cuando nosotros llegamos a Villarrica y vimos la desesperación de la gente, fue que decidimos hacer estos, pues íbamos a transmitir lo que estaba pasando, la entrevista de este señor, Verónica, el señor que iba a cumplir 86 años, también es, sí, es impresionante, el ahí está nos... en el Facebook de Soldados del Agua. Sí, 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 el que nos mostró su casa tipo cabaña, que está ya unas semanas de caerse, obviamente, por el golpe de su casa, y decía, le decíamos nosotros de la casa, y decía, bueno, es mi cabaña, pero ya la había abandonado, o sea, él ya se salió de ahí, o sea, el agua de, cuando él lo fue a enseñar, ahí está el video, lo puede ver usted, cuando él nos va a enseñar atrás de la casa, pues el agua ya se está metiendo completamente abajo, o sea, todas estas casas y propiedades están hechas sobre pilotes. Así se hace y se acostumbra frente al mar por la cuestión de los nortes y lo que pasa. Entonces, nos empieza a enseñar la propiedad, su casa, empieza a entrar agua, pues así a mojarnos los pies, y nos damos cuenta que lo que él tiene es una desesperación. Tenía 86 años, ya dejó nada, dice, esto es mi casa, pero aquí ya no vivo, yo ya me fui con un vecino. Cuando uno ve eso, pues dices, no puede ser. Y cuando te dicen, pues no ha venido nadie, el de Protección Civil de Actopan, que como era fin de semana, pues no trabajaba, que hasta el lunes. Así, claro. Así como lo están oyendo. Y Protección Civil del Estado, pues por la razón que quiera, tampoco había ido. ¿Ibas a comentar algo? Sí, la desesperación, de la desesperación que estás platicando de ellos, y te lo dicen, o sea, ellos no quieren que les vayan a regalar nada. Ellos quieren que vayan a apoyarlos para poder volver a reiniciar pues sus actividades de trabajo, pero ellos no pueden porque no tienen el recurso necesario. Sí, claro, un Alberto, Luis Alberto Muñoz, delegado de Salvemos el Agua allá en Villarrica, decía, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo que sabemos, o sea, difundir el tema, solicitar el apoyo, no nada más en redes, aquí está. Este es un oficio que el lunes a primera hora llegué a la oficina, lo redacté, se lo dirigimos a la doctora Guadalupe Osorno, secretaria de Protección Civil del Estado. Esto está fechado 4 de noviembre del 2019. Aquí solicitamos la intervención inmediata para atender la emergencia que se ha presentado en la comunidad de Villarrica, municipio de Actopan, al paso de los frentes fríos 6, 7 y 8 que han tenido lugar desde el pasado 22 de octubre de los corrientes, donde fuertes vientos, la lluvia intensa y fuerte oleaje se ha llevado parte de la playa, destruyendo a su paso palapas pequeñas, restaurantes, chozas y casas de habitación, dejando fuertes daños en la comunidad. Pérdidas materiales incalculables, además de llevarse consigo la principal fuente de ingresos. Esto motivó a que ese mismo día en la tarde gente de Protección Civil del Estado y gente del Ayuntamiento hayan llegado a la zona. Estamos por confirmar a ver qué pasó. Ahí lo que procede, de acuerdo con el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, lo que procede es que se haga un inventario de los daños, que Protección Civil Municipal le informe de este inventario al Estado, y a su vez ellos soliciten al Fideicomiso Federal los fondos para volver a por lo menos a recuperar lo que esta gente pues tenía ahí. Estamos tratando de hablar con el subdelegado, no he podido, yo espero que antes de que termine el programa tenga alguna noticia, pero esto es lo que había que hacer ahí. Esto es lo que había que hacer, denunciar, pedir el apoyo. No podemos hacer nada más. Es gigante el tema. O sea, decía Luis Alberto Muñoz, ¿qué hacemos? ¿Llevamos qué? Que no hay que, o sea, ningún dinero alcanza. Lo que había que hacer era tratar de recuperar pues un poco de lo que perdieron. Sí, claro, yo creo que es una petición humana. Es importante que acudan las autoridades a ayudarlos, y no solo eso, la playa de Villarrica es una de las playas más conocidas y visitadas
de Veracruz. Un lugar histórico, la verdad, increíble. Históricamente es un lugar increíble, ahí se hundieron, dicen que ahí se hundieron ahí enfrente de esas playas, algunos barcos de Hernán Cortés. Platican pobladores, Luis Alberto Muñoz, estaba yo hablando de él, él es delegado de Salvemos el Agua en Villarrica, él puso una cruz allá en el Turrón. Sí, exactamente. Tiene mucho contacto con la gente, ha habido muchas expediciones a esa zona porque siguen buscando todavía rastros de esas embarcaciones. Sí, exactamente. Aparte, de enfrente está el Cerro de los Metates, está Kiahuistlán, que es un asentamiento totonaca. Es una arqueología que me comentaba, ¿no? Exactamente. Es, una vista es un cementerio, una es una vista preciosa. Está el cerro rodeado de vegetación, que subes caminando y hay dos quebradas con una vista preciosa. De hecho, ahí habitan en esas quebradas, habita el cangrejo azul, que es una especie en peligro de extinción. Es un lugar súper importante. La verdad es que debería de rescatarse, no únicamente ahorita, sino que se debería de rescatar como un destino turístico importante para Veracruz. Totalmente de acuerdo, increíble. Bueno, yo siempre he dicho, yo no sé por qué fueron a hacer la planta nuclear de Laguna Verde ahí. Sí. Qué bueno que lo hicieron, pero ahí al lado, este es el paraíso de verdad de todo el Golfo de México. Ahí hubiera quedado un centro turístico impresionante en toda esa zona, porque es una zona impresionante. César, te quedaste muy pensativo, ¿qué pasó? Es que me quedaba pensativo porque iba relacionando todo lo que vimos en ese momento y pensaba en lo que nos comentaban al final, cuando ya estábamos en la parte alta, que estábamos viendo toda la playa y cómo caía, y también me acordaba de toda la aventura que agarramos por todas las piedras, por toda la orillita para ir arriesgando el que nos fuéramos a caer. Ah, sí, estaba pensando en eso y luego recordaba cómo los mismos pobladores decían: esto sucedió ahorita, pero Villarrica sigue en pie y volveremos a levantarnos como un centro turístico importante. Y estaba recordando precisamente eso, el tema de cómo a pesar de la adversidad ellos están como en un plan, en un estado anímico, pues sí, decaído por lo que se perdió, pero también con toda la actitud de agarrar y volver a, y como estar en pie de lucha, ¿no? De que van a recuperarse y que ellos no van a decaer, sino que simplemente van a seguir trabajando en lo que saben, en el tema de la pesca, en el tema del turismo, que ojalá y no dejemos la gente porque ya se trabó un poquito el mar, sigamos visitando esta playa que la verdad es muy muy bonita. Hay que reactivar ahí, no sé qué va a pasar, pero seguramente se van a poner de acuerdo y Salvemos el Agua no va a estar alejado del tema. Voy a regresar antes de lo pensado porque quiero ir a ver qué está pasando. Tengo contacto diario con la gente de la comunidad de Villarrica, con Javier Miranda Córdoba, que es su delegado, él está físicamente ahí, él es el enlace con toda la gente. Estamos esperando que ahorita nos mande un informe a ver qué pasó de ayer a hoy, a ver qué dijo Protección Civil Municipal y qué dijo Protección Civil Estatal. Dice Joe Galindo: se requiere ayuda integral, transversal, en este caso en Villarrica, por favor, deje su mensaje. Te mando muchos saludos, Joe, muchas gracias. Dice: debe existir un seguro contra este tipo de fenómenos meteorológicos del FONDEM. Ese exactamente es el tema, es el Fondo de Desastres Naturales, y obviamente debe aplicar en estos casos. Tiene que la autoridad municipal y estatal hacer lo que tengan que hacer, no sé, hacer el procedimiento y ayudar a la población. Hemos hecho muchas acciones ahí, hemos tenido jornadas de limpieza de playas. Luis Alberto Muñoz con el tema de la Cruz del Pescador, este torneo de pesca lleva ya, si no mal recuerdo, son 9 emisiones. Salvemos el Agua ha participado por lo menos en la mitad de ellas. Ahí la gente es muy activa, llegan muchísimos pescadores. Las dunas, es un lugar increíble, no se puede llegar a las dunas caminando. Ya no llegamos. Ahora va a haber que buscarle una vuelta atrás, es un lugar padrísimo. Acabo de hacer un recorrido en bici con Luis Alberto Muñoz hace poco, no me recuerdo los nombres de las comunidades, pero fuimos hasta algunas comunidades ahí atrás en bicicleta, al pie de la carretera prácticamente, y está increíble. Esa zona se va a recuperar, vamos a seguir trabajando para que así sea. Te mando muchos saludos a Tere Treva, hasta Costa Rica, Veracruz, a Tania Correa Lajud también, a Eduba Rodríguez, a José Víctor Vázquez
Rodríguez, en un momento va a estar aquí, bueno, aquí está ya Virginia Rodríguez de Vázquez, ahorita en un momento la vamos a pasar, Víctor, así que no te vayas, te va a estar muy bueno el tema. Sí, así es. También increíble, la verdad. Perdón, a Toña Rodríguez dice, ojalá las autoridades hagan algo por ellos y los apoyen. A Marta Araceli Mujica dice, ojalá sea posible la ayuda del gobierno. Increíble, pues sí, y hay muchísimos comentarios en Facebook. Yo le pido a usted que siga compartiendo. Gracias a ustedes, porque eso fue lo que logró que las autoridades estuvieran allá. Todo lo que se hace tiene un impacto en todo nuestro medio ambiente y la denuncia ciudadana en general, César. Creo que es una herramienta buenísima para que participen, porque esta sección la vamos a empezar. Ya hemos decidido que vamos a empezar todos los programas con la denuncia, y así que va a entrar César en primer cuadro. César, ¿qué nos platicas de esto? Pues, como siempre, bueno, invitarlos a que si hay algo que tengan que quieran comunicar, una denuncia, que nosotros que podamos transmitir por este medio, nos la hagan llegar. Nuestras redes sociales están disponibles para ustedes siempre. En la página web está la sección para que puedan también agregar esta denuncia ciudadana. Obviamente se les pide nada de denuncias anónimas, que haya si denuncian, que tengan así como que quién denuncia tal cual, para que no solo quede como un chisme, dijeran por ahí, sino que sea una denuncia tal cual y bien formulada, ¿no? Pero que esta se pueda comunicar y se pueda dar a las personas pertinentes, ¿no? Entonces, más que nada sería eso para esa sección. Muy bien, César, pues vamos en el Facebook, 8,700 seguidores ya, 789 más que la semana pasada, ¿cómo ves? Increíble, ¿no? El crecimiento que se está llevando actualmente con la comunidad activa que tenemos, y muy activa, porque publicación que se hace y enseguida la retroalimentación que estamos teniendo, la verdad, lo agradecemos muchísimo aquí en la Fundación. Pues ahí está el tema. Vamos a un corte comercial y después vamos a hablar con Virginia Rodríguez de Vázquez. Vamos a seguir hablando de la palabra como herramienta para transmitir la conciencia ambiental. Y vamos a cerrar con dos invitados también, ahora sí de lujo, Enrique Alberto Mendoza Filidor y Jacel Reyes Sánchez. Nos vemos después del corte comercial. Si buscas la excelencia educativa, el Bachillerato General del IBES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además, contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, educación personalizada en grupos reducidos, así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades, como música, teatro, artes plásticas, fútbol, voleibol y taller de danza Tlayecchihuali, campeones estatales de la Dirección General de Bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Bachillerato General del IBES. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina, 01-22-8298-8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio, un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años. Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación.
Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un Lince. Universidad IBES. Seguimos aquí al aire ahora con una invitada, pues una gran amiga, bienvenida Virginia Rodríguez. Gracias Alejandro, un privilegio estar con ustedes, los aprecio, los admiro y los respeto por las acciones que ejecutan siempre con decisión en favor del medio ambiente. Muchísimas gracias. Soy admiradora de ustedes y de todo su trabajo. No, y una activista importantísima, socia y gran amiga y... Pues tienes años, Vicky, recopilando pilas también. Ahí seguimos, tapitas, pilas, todo lo que sea por ayudar. El Club Toastmaster, todos los clubes ahí en Jalapa, ¿cuántos hay ahora? Pues son 15, hay uno en Misanta, otro en Córdoba, Carveres, que muchos años también. Siempre muy activo, yo fui, mucho de lo que yo hice comunicar aquí en esto, yo creo que muchas herramientas me las dio Toastmaster, sí, si no es que todas. Sí, seguramente. Yo fui presidente del Club Toastmaster Jalapa, el más antiguo, y bueno, gracias a la invitación de Vicky. La verdad, la semana pasada estábamos hablando con otro gran amigo, también pues orador, sobre la palabra como herramienta para transmitir la conciencia ambiental, y pues, quise complementar este tema porque dije también me encantaría que estuvieras. ¿Qué opinas, Vicky, de eso, la palabra como herramienta para transmitir la conciencia ambiental? Por supuesto que la palabra es importante en cualquier disciplina, en cualquier trabajo, en cualquier actividad, el comunicarse bien, con asertividad, con un lenguaje pulcro, objetivo, siempre rinde mejores resultados. Así que, por supuesto, en este momento que estamos viviendo, de tanta necesidad de comunicar, esa necesidad de apoyar, de hacer un trabajo conjunto en bien del medio ambiente, la palabra cumple un factor importantísimo. Sí, increíble. Y algo, y perdón porque omití ahora sí presentarla como debe ser. Virginia Rodríguez de Vázquez es de profesión maestra. Fue licenciada en educación. Fue presidenta de Toastmaster a nivel nacional, gobernadora del área. Así se llamaba, gobernadora del Distrito 34, República Mexicana. Ahora ya se le llama director del Distrito 34. Ya la República Mexicana está dividida en dos distritos por el número de clubes. Ya conforman dos distritos, el 113 y el 34. Tenemos un aproximado en toda la República de 4,545 socios integrados en los dos distritos y todos cumplimos la misma misión, hacer de la expresión oral una realidad mundial. Pues padrísimo, y en esa, cuando yo estuve en Toastmaster, pues recuerdo y voy a recordar aquí con Vicky que el lema de mi gestión fue... la mejor arma que tiene el hombre para triunfar es la palabra. Es la palabra. Lo recuerdo muy bien. Y un tema increíble, la verdad, difundir la conciencia ambiental, yo creo que es fundamental, invitar a la gente a participar, a expresar, a difundir estos temas. Ahora sí, no se puede defender lo que no se conoce. Así es. Y tú has sido un gran inspirador con gracias, tus gracias, acciones, Vicky. Con todos los que integran la Fundación Salvemos el Agua, desde tus programas de radio, las acciones que has implementado aquí en la ciudad de Jalapa, y ahora pues con estas denuncias en los alrededores estás cumpliendo el poder de la palabra, cómo la palabra comunica y cumple su objetivo de concretarse en respuestas positivas a lo que tú has denunciado.
Y así todos debemos seguir ese ejemplo de demostrar a través de la palabra lo bueno que se puede hacer. Pequeñas acciones en tu hogar, en tu actuar, van a ir acumulando buenas acciones positivas que van a dar un mejor mundo, un mejor medio ambiente. Sí, y hemos comentado mucho nosotros, porque el medio ambiente es todo, todo lo que te rodea, no nada más es el lugar donde tú habitas o vives regularmente, sino debemos entender el concepto de medio ambiente como todo aquello que nos rodea, o sea, es todas las cosas, los elementos bióticos y abióticos, se llama en biología, que en final lo constituye todo, o sea, desde el lugar donde habitas hasta el lugar por donde transitas, el lugar donde trabajas, el lugar donde haces tus actividades, tu escuela, y finalmente eso pues es tu medio ambiente, y en ese sentido yo creo que pues es fundamental cuidarlo y seguir conviviendo y seguirlo cuidando, sí, seguirlo defendiendo. Así es, estamos viviendo situaciones climáticas que no tienen parangón, definitivamente. Jalapa en los años 50, cuando pues era una pequeña ciudadana jalapeña, llovía todo el tiempo aquí en Jalapa, todo el tiempo, sí, neblina, chipichipi, y era nuestra habitualidad, la lluvia todos los días, y ahora vivimos unos calores extremos y largos meses se mantiene el clima caliente, y era algo que no estamos acostumbrados a vivir, que es diferente, nos asombra que suceda estos cambios de clima. Esto que dice Vicky es fundamental, cuando está cambiando el clima en Jalapa, fíjate, hoy hay moscos, Vicky, ¿cómo ves? En diciembre hay moscos. No había moscos. No había moscos. Hoy rompemos temperaturas en Jalapa de 37 grados en verano, o sea, eso es algo fuera de serie. Cada cuando hay ese chipi chipi, el nublado que había. Ya es un regalo que lo encontremos. Hace poco lo vivimos, hace unos días, y es maravilloso ver esa Jalapa con neblina y el chipi chipi romántico, hermosa Jalapa. Eso tiene que ver con, pues tiene que ver con todo. En primer lugar, el aumento de la mancha urbana que creció de manera extraordinaria, ahora sí, exponencial. Según datos estimados de las autoridades municipales de obras públicas, la mancha urbana en los últimos 50 años creció en más del doble de su superficie original. O sea, toda la parte sur, yo llegué a Jalapa hace 23 años, toda la parte de, pues después de Las Ánimas ya no había nada. Sí, en esa época estaban terminando de construir la central de abastos, hoy es pues el referente, porque hasta allá abajo está La Pradera, Valle Real, N número de fraccionamientos, Montemagno, La Marquesa. Las Trancas también ha crecido. Las Trancas es impresionante. La mancha urbana, si nos vamos para la parte norte de la ciudad, si nos vamos a la colonia Revolución, todo eso. Pero bueno, es imposible parar el desarrollo, es imposible parar el aumento poblacional, pero lo que sí podemos hacer en Salvemos el Agua y lo que podemos hacer nosotros es mirar de manera diferente el desarrollo, el medio ambiente. O sea, se trata de que seamos responsables con el medio ambiente. Así es, cambiemos ya esa idea de que no pasa nada. Todos debemos tomar conciencia del cuidado del ambiente. Está pasando, y todo lo que pasa tiene que ver con el medio ambiente, y todo impacta, tiene un impacto negativo, lamentablemente. Tiene impacto negativo, pero de nosotros depende que ese impacto no sea tan fuerte. Hoy vas al súper y ya no te dan bolsa, ¿cómo ves? Está muy bien. Muy bien, madre. Bolsa, claro, sí. Inclusive en lo pequeño, que voy a comprar algo sencillo cerca de mi casa y me preguntan, ¿quiere bolsa? No, ya no quiero bolsa. Sí, si es posible llevarlo así en las manos, prefiero llevarlo. Definitivamente, luego te quieren dar bolsa hasta para meter una bolsa y hay que ir cambiando las actitudes, sí. Esto tiene que ver con actitudes. Así es. Salvemos el Agua hoy estamos buscando, Vicky, mucho, y tiene que ver con la difusión de todos estos temas. Estamos buscando un cambio de actitud, sumar a gente positiva, sumar a personas que impacten pues de manera positiva en todo esto. Tenemos que regresar a una economía circular.
Nosotros lamentablemente llevamos una economía lineal donde explotamos, producimos, consumimos y al final desechamos de manera inmediata. Eso ya no se puede, hay que regresar a aquellas famosas 3 R's. Eso que hacíamos antes, esa bolsa de mercado que llevábamos, hoy otra vez se está haciendo y ese es un gran cambio. Eso es algo importantísimo que hoy pues nos está demandando las nuevas generaciones. Ya no es un lujo, ya no es. Es lo que nos debe preocupar, qué mundo les vamos a dejar. Tenemos ese compromiso con las personas que vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pensar en ellos. Y siento que las personas sí están respondiendo, sí hay gente que sí está tomando conciencia de que debemos actuar. Sí lo observamos, las empresas también están poniendo de su parte, de que no dan bolsas. Por ejemplo, tener popotes de metal en casa, evitarse ya totalmente el uso de popotes. Todos podemos cooperar y sí veo que la gente está respondiendo. Está cambiando. Necesitamos más. Yo ya traigo mi, ya estoy consiguiendo patrocinadores, pero yo traigo mi Aqualindro aquí de Salvemos el Agua. Ya no hay que usar desechables. Ya no compre botellas de agua. Eso ya se acabó, ya es otra historia. Quiero hacer un video y siempre se me olvida, ya está el productor. A ver si luego me acuerdo, pero hay que hacer un video donde, porque ahora sale una chava con un, pues un fit, o no sé cómo le llaman, con unos pants y acá super, pues una supermodelo con su botella de agua, eso ya se acabó. Vamos a hacer un video donde eso se vea mal, o sea, esa es la imagen que transmitimos y eso transmite consumismo y genera basura y genera problemas en el medio ambiente. Creo que hay que cambiar. Vicky, totalmente de acuerdo. Nos manda muchos saludos. Toña Rodríguez dice, ojalá las autoridades hagan algo por ellos y los apoyen. Se refiere a la gente de Villarrica. Marta Araceli Mujica dice, ojalá y sea posible ayuda del gobierno. También se refiere a lo mismo. Luis Eduardo está viendo el programa. Araceli y pues varias más. Yo sí quisiera pedirte, por favor, Vicky, si quisiéramos participar en un Club Toastmaster. ¿Tienen los datos a la mano? Claro que sí, ustedes pueden ingresar a la página www.toastmasters.org y del lado derecho aparece una rúbrica donde ustedes pueden ingresar para encontrar un club. Dice encuentra un club y ustedes ponen clubes en Jalapa y ahí aparece cualquier, todas las direcciones, horarios para que puedan participar en Toastmasters. Está padrísimo. Bueno, ya escuchó en la página www.toastmasters.org. Es una organización internacional. El tema, la palabra y la verdad, pues yo le debo muchísimo a Toastmasters y muchísimo a también a ti, Vicky, que me has ayudado mucho en Salvados al Agua, una gran amiga. ¿Qué mensaje le quisieras transmitir a las nuevas generaciones, a los chavos? Estás dando clases ahora en el agua. Estoy muy contenta con los jóvenes. Me hacen creer mucho en el futuro del país, porque a veces los adultos nos preocupamos por todo lo que aqueja a los jóvenes, todo las drogas, el alcohol, y hay otros más peligrosos, que es la falta de visión y la pereza. Entonces cuando vemos chicos que de verdad se enfocan en asuntos positivos, que leen, que se preparan, que desean superarse, entonces eso nos da esperanza de un futuro mejor para nuestro país. Y me encanta trabajar con los jóvenes porque te comparten su misión, su pasión, su energía. Entonces me encanta, en Toastmasters veo lo mismo, muchachitos que están atentos a cuánto está el dólar, de toda la situación que está cambiando. Y eso me da energía, me da confianza en mi país. Y mi invitación para que ingresen a Toastmasters y también que todos podemos apoyar al cuidado del ambiente perteneciendo a Fundación Salvemos el Agua. Muchas gracias. Actividades que en verdad los invito a ingresar a esta fundación, apoyarte en las acciones, vale la pena. Sembrar árboles, todo lo que nos has invitado es positivo y es una manera de cooperar al cuidado del medio ambiente. Así que los invito, ingresen a Toastmasters,
como una forma de mejorar su expresión, su comunicación, que siempre es válida en cualquier profesión o disciplina. Comunicarse con asertividad nos va a dar mejores resultados. Y con Fundación Salvemos el Agua, para ayudar juntos todos a mejorar nuestro ambiente. Muchas gracias, Vicky. Y me sumo a ese llamado, los invito a que sean socios activos de Salvemos el Agua. Pueden entrar a salvemoselagua.org, hay muchas formas de participar, hay muchos temas ahí positivos. Acabamos de subir algo bien padre que se llama captación de agua pluvial. Ahí puede ver cómo hacer un sistema de captación de agua pluvial, ahorrar agua y, por supuesto, pagar menos agua por lo que consume. ¿Qué tal el recibo de tu casa? Ay, pues siempre es difícil pagar. Ahí está. Hay que cuidarla, todos hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Vicky, un mensaje final. Pues agradecerte la invitación, siempre es valioso todo lo que nos compartes, es inspirador ver tu preocupación por los demás, y es lo que debemos aprender, que debemos apoyar a todos y que juntos podremos tener un mundo mejor. Pues muchísimas gracias, Vicky. Nos vamos a un corte comercial y vamos a regresar para hablar de una acción increíble. Este concurso que vamos a hacer, que se llama Carta a la Tierra, Salvemos el Agua. Un concurso que estamos organizando con el Colegio Superior de Oratoria y con la Miss Air 2020. Regresamos después del corte comercial. Si buscas la excelencia educativa, el Bachillerato General del IBES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además, contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, educación personalizada en grupos reducidos, así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades, como música, teatro, artes plásticas, fútbol, voleibol y taller de danza Tlayexiguali, campeones estatales de la Dirección General de Bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Bachillerato General del IBES. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina, 01-22-8298-8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio, un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años. Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. Pues seguimos aquí en Salvemos el Agua en este día. Pues increíble, la verdad, un programa
que vamos a hacerlo diferente. Es un programa que le hemos ido dando formato conforme va avanzando, donde empezamos ahora con un tema de denuncia ciudadana, que es un tema fundamental para todos ustedes. Pueden entrar a la página salvamoselagua.org y ahí es una sección más de Salvamos el Agua que ponemos a su disposición. Y en la parte central, pues siempre tendremos un invitado y vamos a cerrar, ahora sí, a cerrar con broche de oro, con dos super invitados. Estuvieron la vez pasada y aquí lo vamos a tener. Van a estar dando guerra hasta que termine este concurso padrísimo que se llama Carta a la Tierra, Salvemos el Agua, un concurso que está haciendo Salvemos el Agua con la Escuela Superior de Oratoria. Y me da mucho gusto saludar y recibir a Gacel Reyes Sánchez, bienvenida. Antes que nada, buenas noches. Quiero agradecer por invitarnos nuevamente a su programa, a su fundación Salvemos el Agua. Muchas gracias, Gacel. Pues ella es Miss Earth 2020 y bienvenida, de verdad. Aquí es tu programa, cada vez que quieran. Gracias. Hacer algo, con todo gusto. Y por supuesto le doy la más cordial bienvenida a Enrique Alberto Mendoza, Filidor. Enrique, es un gustazo tenerte nuevamente aquí. El gusto es mío, muy agradecido. Realmente hemos visto la gran respuesta de tu público y nos satisface mucho poder compartir esta experiencia con esta gran fundación. Muchas gracias, ¿no? Hay muchísimos gracias, comentarios. Gracias. Super, no, gracias a ustedes. Súper positivos, súper padres. Mucha gente dice, oye, qué padre lo de la universidad, y pues padrísimo para nosotros, porque pueden participar desde los 6 años. ¿Cómo ves, Verónica, este tema? Padrísimo. La verdad es una iniciativa que nos trajeron Gacel y Enrique. La verdad nos gusta muchísimo porque por medio de esta iniciativa hacemos participar más bien a todos los jóvenes y a todos los niños y a tomar más conciencia, ¿no? Platícanos un poco más, Gacel, tú que estás más enterada de lo que es. Bueno, el día de hoy nosotros venimos aquí nuevamente a hacer esto, bueno, más viral, en la convocatoria, el concurso Carta a la Tierra, Salvemos el Agua. Como pueden ver, traemos aquí lo que son las bases, si me permiten leerlas. Sí, con todo gusto, por favor. Te decía así nada más que estuviera al revés, no importa que no esté totalmente derecho. No, acomódate. Sí. Nada para que no se viera blanco. Sí, no, acomódate. Y lo vamos a subir. De hecho, sí, esa imagen está en el Facebook de Salvemos el Agua, así que como quiera ahí no se va a poder leer. Pero no te lo subas tanto porque se te tapa la cara. Ah, así está. Acomódatelo aquí como si fuera un cuaderno. Como okay. Tú estés cómoda. Concurso Carta a la Tierra, Salvemos el Agua. Con nuestro compromiso y respeto a la sociedad veracruzana, Gacel Reyes Sánchez, Miser Coatepec, la Fundación Salvemos el Agua AC y la Escuela Superior de Oratoria AC, considerando que es tiempo de generar mayor conciencia en la niñez y la juventud para impulsar con la palabra y acciones cambios que beneficien al cuidado de nuestro medio ambiente a través de salvar el agua. Convocan a la niñez y juventud veracruzana a participar en el concurso Carta a la Tierra, Salvemos el Agua, a través de las siguientes bases. Primera, participan niños de 6 a 12 años, adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 29 años. También serán bienvenidas cartas de adultos y adultos mayores quienes escriban una carta en la que expresen sus sentimientos a la Madre Tierra y propongan cómo salvar al planeta y el agua, a través del cuidado del medio ambiente. Las cartas deben ser con un máximo de una cuartilla escrita a mano, poniendo su nombre completo, correo electrónico, municipio, escuela, grado y nombre completo del maestro, así como su número de WhatsApp. Los datos personales serán resguardados con base a la ley correspondiente. Segunda, deben ser entregadas en la Escuela Superior de Oratoria AC, Juárez 15, Interior 2, entre Callejón del Diamante y Carrillo Puerto, Centro Jalapa, Veracruz, que el teléfono es 841-9576. Asimismo, escaneadas o a través de fotografía digital legible al correo carta a la tierra salvemos el agua @gmail.com. La fecha límite de entrega es el miércoles 15 de noviembre de 2019. Los ganadores se darán a conocer el viernes 15 de noviembre de 2019.
La premiación será el sábado 30 de noviembre de 2019 en el Teatro G.G. Herrera de Xalapa, Ver, a las 10 horas, en la conmemoración del 5º aniversario de la ESO y 14 aniversario de la Fundación Salvemos el Agua. Tercera, todos los participantes recibirán un reconocimiento digital a través de su correo electrónico. Se hará una recopilación de todas las cartas para difundirlas en las redes sociales de la Escuela Superior de Oratoria AC, la Fundación Salvemos el Agua AC y de Miss Earth Coatepec, preservando la discrecionalidad, de los datos personales, solo poniendo su primer nombre. Las tres mejores cartas de cada categoría recibirán una playera de la Fundación Salvemos el Agua y un reconocimiento especial de la Escuela Superior de Oratoria de la Fundación Salvemos el Agua y Miss Earth Coatepec 2020. Cuarta, lo no previsto será resultado de los organizadores. Y aquí, como se puede ver, son las personas que participan en este gran concurso, que es una servidora, Miss Earth Coatepec, el licenciado Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua AC, y el doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, presidente de la Escuela Superior de Oratoria AC. Pues ahí está la convocatoria. La verdad es que yo tengo esa palabra, ya no sé cómo cambiarla, pero está padrísimo, y luego le voy a preguntar a Vicky para que me diga si está bien o no, pero la verdad, estoy muy emocionado, de verdad, Enrique, te agradezco mucho, Gacel. Es una gran oportunidad, porque es una oportunidad para todos, porque sumamos esfuerzos. Los mexicanos somos muy dados a muchas cosas, pero no siempre es fácil sumar esfuerzos, sumar acciones positivas, y esto creo que es una de ellas. Yo estuve invitado hace 15 días en la Escuela Superior de Oratoria a dar una plática sobre cambio climático, y algo que me sorprendió y me motivó muchísimo fue que todos los discursos eran sobre el tema del agua y la tierra. Y luego escuchar este tema de este discurso, y me propuso Enrique que nos sumáramos, y con todo gusto. Hoy lo estamos haciendo juntos, acaba de dar las bases de hacerlo, lo vamos a publicar mañana mismo, lo subiremos, está en el Facebook de Fundación Salud del Agua, pero lo voy a subir nuevamente, y pues hay que darle para adelante. Enrique, ¿cómo surge esto? Porque esto es algo padrísimo que traes ahí en la escuela. Bueno, en primer lugar, me siento muy honrado, muy feliz de ver aquí a una de las mejores oradoras del estado de Veracruz y del país, a quien desde hace muchos años le profeso admiración y ahora una gran amistad familiar, a doña Virginia Rodríguez de Vázquez, quien generosamente ha formado parte del concurso nacional del Universal, es asesora de la Escuela de Oratoria y próximamente será condecorada el día que tú y yo celebremos nuestro aniversario, para que sea su fotografía puesta en la pared de los maestros distinguidos. Será la primera mujer que esté dentro de este gran proceso. Y bueno, qué gusto, Vicky, de estar aquí, compartir este escenario. Es principalmente uno de los mensajes de José Muñoz Cota, del maestro de la juventud mexicana. Cuando subas a la tribuna, hazlo por defender causas justas, y no bajes de la tribuna sin haberlo hecho con dignidad. Es un propósito de la Escuela Nacionalista que se programa y se realiza en todo el sector educativo. Primarias, secundarias, bachilleratos y universidades anualmente organizan concursos de oratoria y tienen cierto estilo. Y quienes hemos sido jurados, como la maestra Vicky y un servidor, sabemos que lo principal es la organización de las ideas, pero que tengan un propósito, que tengan propuestas. Y como lo hacen en el Universal, que las palabras vayan a las acciones, de la tribuna a la acción. Por esa razón a los estudiantes les propusimos este año, que es el 5º aniversario, generar un ambiente muy propositivo en torno a la defensa del medio ambiente. A nivel nacional se lleva a cabo un homenaje al periodista Juan Francisco Ulloa Ortiz, que acaba de cumplir 50 años al frente del Gran Diario de México, y se hace un homenaje en todo el país, y fuimos el primer estado de la República que respondió,
ya hemos sembrado árboles en escuelas. El lunes, primeramente Dios, sembraremos 100 árboles en el turno matutino y en el turno vespertino en la Escuela Secundaria General número 3, que amablemente nos van a recibir, donde Hassel va a dar a conocer la carta a la tierra, y a todos los niños los vamos a invitar a que escriban su carta. Y sembraremos un árbol como un homenaje a don Juan Francisco, a la Fundación Ilio Ortiz y al Periódico Universal, para sumar más fuerza en este sentido. Pero cuando tuve el gusto de conocerte, porque ya sabía de tu gran trabajo, definitivamente con la Universidad de Jalapa, con alrededor de muchas experiencias gratas, supe que hay una fundación que está haciendo este gran esfuerzo. Le dije a mis compañeros y estudiantes, hay que sumarnos, hay que sembrar árboles, hay que promover este mensaje, y Hassel llegó con la propuesta, porque la conozco, está empezando en la escuela de oratoria, está desarrollándose, generó esta inquietud de participar en el concurso. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Alejandro, hacerle un sincero y profundo reconocimiento a todos los organizadores del concurso Miss Heart Veracruz 2020. Hemos visto que una de las principales razones para que las niñas que participan, las jóvenes que concursan, sea traer un proyecto ecológico, que se comprometan con la comunidad para promover la defensa del medio ambiente. Se le llama concurso de belleza con causa. A diferencia de otros años que solamente era un concurso solo de belleza, ahora la causa es el medio ambiente. Y por lo tanto, en esta ocasión, Hassel, que es una joven estudiante de la Universidad Veracruzana de Administración, tiene en su haber, ya como trabajadora de la Secretaría de Educación, colabora en una institución educativa como prefecta, con disciplina y orden atiende su labor. ¿A poco? Es una excelente hija, una excelente hermana, se ha esforzado por aprender a hablar en público, tiene todos los días siempre un ánimo, se ha puesto a estudiar, y sobre todo, que aparte de la belleza que tiene, indiscutiblemente es muy inteligente para lo que propone. Entonces, es un proyecto grato, como escuela la respaldamos incondicionalmente, y te agradecemos que tú seas parte de este gran proyecto. Pues padrísimo, le voy a dar la chamba, ahora va a ser activista también de Salvamos el Agua. Sí. Bueno, yo también les quiero comentar que en cuanto se salió esta convocatoria, una chica llamada Vanessa Domínguez mandó su carta a este correo. Ella fue la primera a enviar su carta, entonces, sí, desde el sur, se le hará un reconocimiento por haber sido la primera, porque la verdad, sí, esto es muy importante. En cuanto se salió, ella mandó su carta. La verdad, sí me sentí muy emocionada, porque fue como de vaya, no tiene mucho tiempo que salió, y ya hay personas que sí están valorando, sí están queriendo participar en este concurso. Sí, definitivamente. Pues yo creo que, y lo más importante ahí es sumar todos los temas positivos, buscar sumar los temas positivos al final del día, porque todo esto, una acción buena trae otra, y eso es una cadena. Y este es un tema que realmente vale la pena, y hacer esto, de verdad, yo decía en el primer programa, luego a las Miss Universo, yo veía cuando era niño con mi papá el certamen este de Miss Universo, y nos llamaba la atención, ganaban generalmente las venezolanas, pero luego había el problema que a la hora de hablar, la que iba súper bien, pasaba a hablar, y ahí se quedaba atorada. Y ahora sumar este tema, sumar en estos concursos de belleza, una causa como es este, un tema ambiental, de verdad lo felicito, a los dos, a Gacela, a Enrique, y además aprender a hablar en público, pues es una herramienta extraordinaria. Por lo menos el día del concurso ya no se va a equivocar en eso. Quiero compartirte que a raíz de esta necesidad, la escuela desarrolló un programa de capacitación para jóvenes en concursos de belleza. Esto nos permitió que las últimas dos experiencias fueran muy exitosas. Gisela, que ganó Miss Veracruz, Mini Veracruz, si no me equivoco. Sí. Gisela ganó con un proyecto
de competencias laborales que lo llevó al norte del país y obtuvo el primer lugar nacional y está en República Dominicana con un gran proceso por el hecho de haber podido expresar bien todas sus ideas. Tuvimos a otra joven extraordinaria, Ross, que ganó Miss Latino Veracruz y fue a nivel nacional y quedó como virreina, es decir, la segunda, el segundo lugar, pero la más cercana de la reina nacional de Miss Latino México. Y ella ganó porque, aparte de su gran actitud, tiene un desenvolvimiento oral y estuvo día y noche estudiando. Esto significa que, como tú bien dices, implica mayor preparación para las jóvenes. Quiero convocarte, el proceso va a ser muy corto, pero tenemos que darle mucha difusión. Pero la primera etapa la tenemos que cumplir entregando reconocimientos, difundiendo, haciendo partícipe a todos estos niños y jóvenes y adultos sobre la carta. Pero algo muy importante, y cierro. La siguiente etapa tiene que ser que nos acerquemos a la Universidad Veracruzana con su área de los institutos de la naturaleza para que junto la fundación, la escuela y HACE podamos convertir este gran proyecto en formar conferencistas que lleven información a nombre de la fundación a todos los universitarios de la región. Ese es el compromiso que vamos a ir de la mano, hombro con hombro, contigo. Sí, está padrísimo, con todo gusto. Verónica. Está, qué bien, la verdad, que a través de la palabra se impulse a los niños, a los jóvenes y a los adultos a cuidar el medio ambiente, a cuidar el agua y a seguirnos. Bueno, en el caso de esta carta, Carta a la Tierra, Salvemos el Agua, específicamente es motivar a hacer la carta para, a través de la palabra, expresarnos y cuidar el agua. Pero en el caso de, bueno, como tú, que es un concurso de belleza con causa, qué padre utilizar la palabra como una herramienta para poder llegar más allá. Y hacerlo sobre un tema ambiental, la verdad, el doble reconocimiento. Sí, la verdad. Te felicito, de verdad, me da mucho gusto. Gracias. Yo tengo un allá está metido en la cabina el youtuber César Jara, que no es youtuber, pero es un experto en redes. Vamos a hacer ahorita, y aprovechando esto que decía nuestro amigo Enrique, ahorita después de que termine el programa, vamos a hacer un anuncio rapidísimo, invitando al programa, invitando al concurso, Carta a la Tierra, Salvemos el Agua, para hacer un videito de un minuto y hacer la invitación formal y viralizarlo en nuestras redes. Yo le agradezco a los más de 9,000 seguidores ya que tiene Salvemos el Agua. Esta semana nada más se sumaron 789 más. La verdad, estoy muy motivado, emocionado, porque las acciones que estamos haciendo en Salvemos el Agua, creo que están teniendo un impacto positivo en la gente. Ahí, y son las que valen la pena. Hay comentarios negativos, por supuesto. Hace rato alguien comentaba ahí que hace 12 años habíamos ido a dar unas despensas y que no habíamos regresado nunca. Jamás en la vida, y lo aclaro, he dado una despensa a nadie. Si alguien fue y lo hizo a nombre de Salvemos el Agua, me da mucha pena, lo engañaron, pero nosotros no damos despensas, no somos partidos políticos, no andamos haciendo campañas. De hecho, todas las acciones que trae Salvemos el Agua a partir de este momento y desde las últimas dos, lo que hicimos en el Parque Natura, lo que acabamos de hacer en el Parque de los Caballos, esto ya no tiene ningún fin partidista. Nosotros estamos trabajando activamente con un tema fundamental. No hay cortes de listón, no hay discurso oficial, no hay mampara, y por supuesto eso implica una gran jornada ciudadana. Por eso invitamos con un horario abierto y nos sumamos a todos los temas, como este gran tema, este concurso Carta a la Tierra, Salvemos el Agua, que tienen, lo repites por favor el email. Es Carta a la Tierra, Salvemos el Agua, @gmail.com. Ahí puede mandar, por ese email puede mandar la carta con las bases, lo vamos a publicar, vamos a trabajar fuertemente porque estamos a 10 días, pero está muy fácil la tarea, ni siquiera la tienen que hacer en computadora, es algo que me gustó mucho, la tienen que escribir a mano,
lo pueden mandar a través de las redes sociales, la verdad es una maravilla. Lo puede hacer a través del correo electrónico, lo puede hacer a través de foto, sí. O lo puede mandar a través de un email, o si no tiene nada de eso y lo quiere llevar personalmente a la Escuela Superior de Oratoria, ahí en la calle de Juárez, número 15, interior 2. Juárez 15, interior 2, también lo puede hacer, así que pues no hay pretexto, el único pretexto es pues no querer participar, y yo creo que no se vale, no hay que participar activamente. Sí, sí, hay que motivar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y nosotros mismos a utilizar la palabra para dirigir un mensaje por el cuidado del medio ambiente. Y a los, ya vi que participan hasta los adultos mayores, todo el mundo puede participar. La verdad está padrísimo, vamos sí, a entregar unas playeras de Salvamos el Agua. Vamos a ver qué más hacemos, pero algo bien importante. Es un reconocimiento por participar, por esta gran idea, participar activamente. No se queje, participe, es un tema que traemos en Salvamos el Agua. Y yo quisiera, porque ya veo que me están haciendo señales, pedir un mensaje final para cada uno de los invitados, Enrique. Agradecerlo. Dale gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de vida, de oportunidad de existir y de tener nuevos y grandes amigos como ustedes. Muchas gracias, Hazel. Bueno, yo primero quiero pedirles un favor. Terminando este concurso, también me acepten como parte de la Fundación Salvemos el Agua, porque lo que yo quiero es hacer conciencia en los jóvenes, en las personas, no solamente por un concurso y a venir, sino aportar con un granito de arena. Quiero agradecer enormemente a la Fundación Salvemos el Agua y a la Escuela de Superior de Oratoria por brindar su apoyo en este concurso Carta a la Tierra Salvemos el Agua. Con todo gusto, Gacel, bienvenida. Ya eres parte de Salvemos el Agua, ya hace rato le ofrecí ser activista. Va más allá, lo vamos a invitar, fíjate, te voy a invitar para que seas enlace con todos los chavos en la Universidad Veracruzana, que eso sería extraordinario, y que hay muchos chavos, muchos jóvenes ahí en la universidad que todos estos temas les llaman, y con todo gusto, si me das favor, te vamos a invitar para que seas un enlace ahí institucional entre Salvemos el Agua y todos los alumnos de la escuela, por supuesto, y de la Universidad Veracruzana, y de todos los que se quieran ir sumando. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Verónica. Pues ya, agradecer nuevamente a Enrique, a la Escuela Superior de Oratoria, a Hazel, y a Vicky, que estuvo aquí, y a toda la gente que nos estuvo viendo. Muchísimas gracias, Virginia Rodríguez de Vázquez, de verdad. Jaime Grandal dice, el Jimmy ya trabaja en su carta, excelente, esto es desde Venustiano Carranza, Puebla, muchas gracias Jaime. Perdón, una pregunta, si mi niño vive fuera de Jalapa, ¿cómo puede hacer llegar la carta? Vamos a publicar el email, pero en el email se puede hacer o por WhatsApp, tú mándame la mía, yo me encargo de mandarla ahí, pero vamos a publicar repites el email, de favor. El email es cartalatierrasalvemoselagua@gmail.com. Ahí pueden mandar todos los datos. Les saludo a Reina Dorantes, que está viendo el programa, Augusto Delgado, Jaime Crandall, Carlos Welch Rodríguez, de la Universidad Veracruzana, doctor. Mucho gusto saludarlo. Y pues a todos ustedes, le agradezco, por supuesto, a Nacho Fernández en cabina, a Jessica Miranda y a César Cara desde la cabina, y a todos ustedes que nos hacen favor de vernos cada semana. El próximo martes va a estar padrísimo el programa, viene Jorge Salazar, tengo otros invitados, pero vamos a hablar de algo increíble, algo que se llama Expedición al Himalaya, y un proyecto que traemos ahí con Jorge que también les vamos a compartir. Vamos a subir una bandera de Salvemos el Agua a la punta del Everest, que es algo realmente increíble. Yo le agradezco a Jorge y les agradezco a todos ustedes, por supuesto a la Universidad IBES y al doctor Carlos Luna Escudero y Carlos Arturo Luna Gómez. Muy buenas tardes, muy buen día, soy Alejandro de la Madrid. Sociedad 3.0 Multimedios presentó. ¿Sabías que más del 70% de la composición de nuestro planeta es agua?
Muy probablemente la contaminación y uso irracional de este elemento sea el principal motivo de la crisis ambiental que enfrenta nuestro planeta. Reacciona, juntos podemos lograrlo. Salvemos el agua, radio.